El precio de algunos productos de primera necesidad en la ciudad de Piura sufrieron una variación tras las lluvias registradas en los últimos días en la región. En un recorrido por los mercados, UCB Satelital dialogó con los comerciantes minoristas y amas de casa, quienes expresaron su preocupación por esta situación. Los negociantes indicaron que el azúcar, tubérculos, aceites, menestras y frutas presentan un aumento. Por ejemplo, la fruta ha aumentado hasta en 50 centavos, la manzana, que antes se compraba a 2 soles, ahora está a 2.50, el plátano de la isla y orito también ha subido. Otros han mantenido su precio, pero pueden sufrir una variación si continúan las lluvias. Los guaicos que hay en el sur, todo esto aumenta bastante el precio. Por ejemplo, la manzana, se podría decir. Claro, por ejemplo, naranja tangelo no hay, por ese motivo. Orito ha subido también. Uh-huh. Plátano, orito, isla, todo lo que viene del sur, Tingo María, Madre de Dios, todo eso. El pescado y el pollo también han aumentado. Por ejemplo, el pollo ha tenido un aumento de 20 y 50 centavos. En el pescado, algunas especies se han mantenido, como la caballa, cachema, jurel y bonito, que se consumen a diario. Sin embargo, otras especies sí han subido de precio. El kilo está a 7.80. ¿Incrementado? Sí, sí, incrementado. Bueno, estaba a 7.50, 30 céntimos. Cada día suben más. Bueno, algunas especies han subido, otros están cómodos. Mayormente el pescado grande está un poquito caro, o sea, por lo que hay corrientada, y entonces hay unas especies se han ido a otra parte, y otras se han... Como caballa grande, bueno, ahorita está a 6 soles 5 mínimo, y caballa chica 3, 2.50, 4. Depende del tamaño, claro. Y mayormente que se ha ausentado ahorita es el cabrillón, el tiro, eso, algunas especies de pescado de peña, como la pluma, el robalo, el mero de peña, eso se ha ausentado, el ojo de uva. El alto precio de algunos alimentos en el mercado de Piura han golpeado el presupuesto familiar y ha generado preocupación entre los piuranos. Por su parte, las amas de casa se mostraron muy sorprendidas y preocupadas por la variación de estos precios. Una de ellas indicó que acudió al mercado con un determinado monto, sin embargo, se dan con la sorpresa que todo ha subido y no alcanza. ¡Horrible! La papa está a 3 soles el kilo, que más antes estaba a 1.80. Está carísimo, amiga, está carísimo. Sin duda, una preocupación para el caído bolsillo de muchos piuranos, que no solamente tiene que estirar el dinero para comprar los productos de primera necesidad, sino también tiene que pagar un poco más por la carrera, ya sea en mototaxi, taxi o colectivo. Este aumento porque muchas de las vías de acceso al principal centro de abastos se encuentran totalmente deterioradas y llenas de agua. Caminar como de lugar, pues. Está bien, felicísimo, y además que está puro hueco esta pista ya. Anzul tiene que ir mirando bien. Esto ya es peor, es un caos ya. Para mí mejor Tasullana. Mira el alcalde a hacer algo en este mercado, porque mira cómo estamos. Se vienen los zancudos, los niños son los más perjudicados. ¿Por qué? Porque ahorita está el dengue, está la malaria, que es para los niños.